La administración Biden aplica nuevos aranceles de un 25% para el acero y del 10% para el aluminio que provengan de terceros países a través de México, para evitar que China intente evadir los gravámenes a este tipo de productos. ¿Cómo afecta a México el aumento de estos aranceles y por qué Estados Unidos considera que China usa a México para triangular estas exportaciones? Lo discutimos. Y para ello saludamos y le damos ya la bienvenida a Julio César Martínez Rivas, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Aluminio, quien se encuentra en la Ciudad de México. Julio César, gracias por estar con nosotros aquí en CNN Dinero. Lo primero que quiero preguntarle es, ¿cuánto los afecta a ustedes esta medida de los Estados Unidos? Estamos hablando del aluminio, Iván. Entonces, la afectación es un 10%. Para los productos que se están exportando directamente a Estados Unidos, esto es 2.1 billones de dólares que se exportan anualmente a Estados Unidos. De esto, solo a la parte que tenga que ver con exportaciones que hayan sido de un origen de procedencia de estos países. Se menciona en la proclama que son China, Rusia, Bielorrusia y Irán. Entonces, además, bueno, pues los que se hayan usado, porque de lo que importamos nosotros a México, pues no todo se va a exportar a Estados Unidos, mucho se utiliza en la producción nacional. Es un 6%, según las estadísticas de los Estados Unidos, lo que se exporta a Estados Unidos por parte de México, que tiene componentes de estos países. Ese porcentaje sería solamente el que queda sujeto a este 10% de arancel, ¿no es cierto? El resto, lo que se produce en México, eso todavía queda exento. Exacto, está exento. Siempre y cuando se demuestre mediante los certificados y documentos que estos productos no tienen ese componente. Iván, ¿y cuán fácil o cuán difícil para ustedes es obtener esa certificación? ¿Cómo es ese trámite para poder certificar que el aluminio que ustedes quieren exportar a los Estados Unidos fue producido en México y que no proviene de estos países? Ah, bueno, es parte del compliance, ¿no? Del cumplimiento con esta medida. Es algo en lo que tenemos que trabajar para que sea más ágil. De alguna manera, en los procesos aduaneros, esto es parte de la documentación, solo que estamos esperando si van a añadir algún requerimiento adicional. Julio César, le pido que nos ayude a hacer un poquito de historia. ¿Por qué Estados Unidos decide tomar esta decisión con respecto a China? ¿Es que China está cada vez teniendo mayor presencia en el mercado, puntualmente le pregunto a usted, del aluminio en México, también del acero? ¿Es una medida preventiva? ¿Cómo es esa relación Estados Unidos-México-China en su área? Mira, en el año de 2018 inicia un poco el conflicto, o inician ciertos conflictos, porque Estados Unidos impone una medida a México, justamente un arancel. Entonces, esto dentro del contexto de T-MEC, pues no es nada bueno para nuestra relación. Y esto después se elimina. Entonces, a partir de ese año vienen recurrentes noticias de este estilo. Solo hay que recordar, este mismo año se emitió, bueno, se determinó que México tiene un 13% para productos de extrusión de aluminio en promedio, porque hubo una demanda, pero esta demanda que inicia el año pasado, en noviembre me parece, para productos de aluminio extruido, es para varios países, no solamente para México. Entonces, pienso que no solamente es particular México. Ahorita esta medida que va dirigida para nosotros, te pongo en el contexto, el 24% de las importaciones que tiene México es del mercado chino, de aluminio primario. México no produce aluminio primario, no produce aluminio. Entonces tenemos que importar de diversos países.
El 42% de las importaciones de aluminio en este sentido proviene de Estados Unidos y de Canadá, o sea, la mayor parte. El 18% de países como de Medio Oriente, África, India, y un 14% de muchos otros países, digamos, del resto del mundo. Entonces, en ese sentido, China, Rusia, un 2%. Entonces, entre China y Rusia tenemos un 26%. Que esto es lo que le está preocupando a Estados Unidos. Ahora, esto no es que haya crecido particularmente en los últimos años, ya es, revisamos la historia, no es un crecimiento mucho mayor en los últimos años. Sí ha crecido Sí. porque la industria del aluminio es muy dinámica, Iván. La industria del aluminio ha tenido cifras de crecimiento de un 16% en años anteriores. Actualmente sigue muy por encima del crecimiento del PIB nacional. Entonces, también sé que en Estados Unidos les preocupa mucho el tema del empleo y que menciona en la proclama, en los antecedentes, que el 80% de la ocupación de la capacidad industrial es un número clave Sí. para la economía y que han estado por debajo de este número en varios años. Entonces, esto le debe de preocupar y debe de estar buscando medidas para el respecto. Y con lo que tiene que ver con nuestra industria, hace este mismo año, México, en las pláticas que se tuvieron, impuso un arancel del 35% al aluminio primario y del 20% al aluminio aliado. Pero esto era para todos los países que no forman parte de T-MEC, siendo que México no produce Sí. aluminio primario, era una medida sobredimensionada. Entonces se tuvo que revertir. Y yo pienso que en ese sentido quedó Sí. pendiente esto y esta es una manera de ajustarlo. ¿Y cuánto va a afectar esto los empleos en el sector y también las utilidades? ¿En cuánto los afecta fundamentalmente a todo el sector del aluminio esta nueva medida, estos nuevos aranceles? ¿Se traduce en menos puestos de trabajo, en menor facturación? ¿Lo tienen medido? Yo creo que va a afectar en los costos. Esto va a afectar en los costos. La industria del aluminio en México genera alrededor de 600 mil empleos directos y 1.5 millones de empleos indirectos. Va alrededor del 3% del PIB. Entonces, y bueno, nos preocupa mucho que este tipo de medidas afecten la expectativa que puedan tener de ganancia, porque también ha estado trayendo o ha sido muy atractiva para la inversión extranjera directa. Entre 24 y 2030 se espera que siga incrementándose esta inversión. Entonces, nos preocupa un poco más bien esa percepción, porque en el corto plazo, el cumplimiento de esta medida, como platicábamos hace rato, la documentación y esto nos puede afectar un poco la competitividad y los costos, porque de alguna manera puede seguir México exento de esto siempre y cuando encuentre otros mercados. Y mercados hay mercados muy atractivos. Y como te mencionaba, finalmente nosotros traemos el 75% del resto del mundo. Este 25% que hay que buscar, incluso puede seguir siendo todavía una vía competitiva para algunos productores. No va a ser una afectación tan fuerte en el mediano plazo. En el corto plazo nos puede afectar, como te decía, sería un porcentaje de lo que se importa solamente. Perfecto. Julio César Martínez Rivas, gracias por habernos acompañado. Era el presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Aluminio que ha estado aquí con nosotros en CNN Dinero. Muchas gracias. Gracias, Iván.